Estamos en un día muy importante, a 199 años de la gesta de independencia, un 3 de diciembre justamente se realiza esta emboscada y resistencia en esta localidad de Joypawaijo. Este es Joypawaijo que antes, días antes de la independencia del 9 de diciembre, justamente se ha llevado, pues, esta resistencia, la emboscada en esta localidad. Sinceramente, mis agradecimientos muy especiales a las instituciones educativas, a diferentes instituciones que estamos presentes acá, para poder conmemorar a nuestros mártires, porque gracias a ellos justamente somos, pues, hermanos, libres del vandalismo que hacía, pues, los realistas. Los regidores, funcionarios y trabajadores, por supuesto también nuestras personalidades y honorables que nos han visitado a este sitio arqueológico Joypawaijo. Público presente, lo pedimos esos aplausos. Regalen esos aplausos, señoras y señores, a estas autoridades de sentimiento. Con nosotros, Municipalidad Distrital de Chuche, personajes quienes han puesto la garra y la gallardía en todo lo que es la pacificación. Miembros del Comité de Autodefensa Civil, Pensión 65, 3 de diciembre de Joypawaijo. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Opaz, por también formar parte de este evento. Los batallones de nuestra institución educativa. José María Barreto de Tejelambra, señoras y señores, aplauso. Alzando los honores, jóvenes los brigadieres. Muchas gracias por este esfuerzo, jóvenes. Como buenos peruanos, aplausos, señoras y señores, para nuestros jóvenes que están dando ese esfuerzo en el pista de desfile. Las patriotas de la institución educativa a nivel secundario de Chontaca. Batallón de patriota de Coronel Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el pista de desfile. El triunfo, la victoria está en sus manos de ustedes hoy día en esa significación, jóvenes. Muchísimas gracias. Ahí están las señoras, quienes han sido, pues, los actores muy importantes en la historia del Perú y de Latinoamérica. Como los realistas, pero con el sangre peruano, con sangre latinoamericano, señoras y señores, por sumarse a este esfuerzo, como buenos acocrinos, como buenos guamanguinos y ayacuchanos, que hemos dado esa cita. En esta tierra tan agreste, pero hemos sido, pues, muy estratégicos los patriotas. ¿De qué forma lo hemos logrado? Ser libres e independientes desde aquí. ¡Oh, criadores de caballos! Estimacha, muchísimas gracias, señoras y señores. El día 3 de diciembre de 1824, la retaguardia de los patriotas fue emboscado por los realistas en la quebrada denominada Joypawaijo. La ocupación, la operación había sido ideada por el virrey Lacerna y ejecutada por el general Valdés, quien había realizado una marcha forzada la noche del día del 2 de diciembre. El objetivo era partir en dos al ejército del general Sucre de un lado del valle de Joypawaijo y dejar al otro lado el resto de las tropas de Miller
y Lara para obligar a estos a retroceder al pueblo de Matará. ¡General Burgos! ¡A ubicar a los soldados en la posición adecuada! ¡Para disparar! ¡A sus órdenes, general! La mañana del 3 de diciembre, a órdenes del general Sucre, el Ejército Unido Patriota emprendió una marcha rápida y riesgosa para pasar la quebrada de Jolpahuayjo y ganar así los terrenos de Tambo. ¡Preparar armas! Llega la ensenada y se dispone a cruzar. Cuando de pronto es sorprendido por fuego invisible de los encostados. Ahora tienen que defenderse porque no se les puede ver a los enemigos. El fuego llega de todas partes. ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Fuego! Pero reponiéndose al primer ataque, iniciaron la resistencia siguiendo los órdenes de José de la Mar, el cual pasó buena parte de sus batallones en perfecto orden, en medio de balacera, y pudo alcanzar la orilla opuesta de la quebrada. ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Batallón, Burgos! ¡Al ataque! ¡Atentos, batallón Cantabria! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Y atacar! ¡Avancen! ¡Avancen! De esa manera, con la ayuda de los morochucos que venían directamente al galope desde Vilcas, ahora se sabe que los morochucos todos eran vikingos, se logró controlar al ejército de Jerónimo Valdés y se pudo lograr el paso para los sobrevivientes de Vargas y de los vencedores. Hago un llamado pues al gobierno regional de Ayacucho para que en todas las batallas que se significa que está dentro de la gesta de la independencia, pues ellos pongan pues dentro de las prioridades para poder llevar esto, porque gracias a estas gestas de la independencia justamente a la actualidad vivimos pues entre comillas independientes. Hago un llamado para que toda la población ayacuchana a nivel nacional del Perú nos visiten. Este es Jolpahuayjo, zona productiva, zona agrícola, con un calor humano tremendo. Hago un llamado pues que nos visite todos nuestros turistas nacionales y extranjeros. Con estas palabras quiero pues decir a una sola voz que viva Jolpahuayjo, que viva. ¡Que viva Cocro! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva la independencia de Latinoamérica! Muchas gracias.